Hola a todos, mi nombre es Ángel Jables desde Chihuahua, México. El día de hoy les quiero platicar sobre este socket, que es un socket transtibial con sistema RevoFit. El sistema RevoFit prácticamente su función es agregar o quitar presión en ciertos puntos específicos. El socket prácticamente funciona como con una perillita, que la perillita lo que hace es brindar la compresión a las partes del muñón, y cuando se quita se zafa como un botoncito y de ahí ya se libera la compresión. Bueno, entonces aquí se presiona la perillita, empieza a girarse, suena como una especie de matraquita. Entonces cuando se empieza a girar, se empiezan a comprimir las ventanas para la presión. Entonces, muchos pacientes ya nos preguntan si es recomendable el sistema RevoFit. Nosotros sí lo recomendamos cuando existe una variación de volumen muy brusca. Quiere decir que el muñón se inflama y se desinflama muchas veces durante el día. Cuando no es el caso de la inflamación y la desinflamación brusca, ahí es cuando nosotros no lo recomendamos, por la cuestión de que pues el socket se hace muy pesado, se vuelve muy pesado por todo el sistema que ocupa y los laminados que ocupa. Entonces, un sistema convencional con un socket de prueba, nosotros pudimos darle la reducción y darle el seguimiento al socket para que eso no suceda, sin la necesidad de usar el sistema RevoFit. Bueno, ahora vamos a pesar los dos sockets. Tenemos el socket de sistema RevoFit, ya en su proceso final. Lo acomodamos en la báscula y tenemos que el socket pesa más de 1 kilo, 1 kilo con 100 gramos. Ahora vamos a pesar el socket de fibra de carbono convencional, la pura fibra de carbono, obviamente ya en su proceso final. Y el socket pesa 400 gramos. Entonces sí, el RevoFit se recomienda solamente cuando el protecista lo ve ya muy necesario, o en este caso el médico que lo haya revisado. Por lo pronto, pues un socket de prueba y un socket de fibra de carbono convencional cumplen exactamente la misma función.